a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Juni, por si es primera vez que me ves, y estoy súper feliz porque cuando a mí me llegan estas cajitas PR de Pixi, la verdad es que me encantan, aunque también he estado en estos días compartiéndoles a ustedes unas mascarillas faciales hechas en casa, chicas, con ingredientes naturales que han estado buenísimas. Y lo cierto es que muchísimas chicas me han escrito en Instagram que les ha gustado esas mascarillas y por eso también se las voy a compartir en el día de hoy aquí. Chicas, hoy quiero compartirles esta cajita PR que me ha llegado de Pixi y la verdad es que yo me pongo más que feliz cuando a mí me llegan esto. Esto para mí es la gloria porque me encantan los productos de Pixi y me encantan los productos para el cuidado de la piel. Y hoy les voy a estar compartiendo lo que viene aquí en esta cajita. Y también te quiero decir que si tú vives aquí en Canadá, tú te puedes hacer de estos producticos a través de Shopper Drug Mart. Ellos los tienen ahí también a la venta. Y si no, puedes ir a la página de pixibeauty.com y ahí también vas a poder comprar estos producticos que ellos hacen envíos internacionalmente también. Así que bueno, chicas, vamos a pasar a lo que viene aquí en esta cajita. Miren qué belleza de caja, chicas. Como pueden ver, esto es como si fuera una ruletica aquí para escoger con cuál producto comenzar. Por ejemplo, aquí vienen tres mascarillas. Son exactamente las mismas, pero son mascarillas de infusión de ginger y son para devolver el brillo al rostro. La verdad es que esto me encanta. Dice que te la apliques de 10 a 15 minutos y luego pues la remuevas y te queda como un serum que puedes difuminar sobre toda la piel y hasta el cuello. Yo voy a estar poniendo estas mascarillas a prueba, pero se las voy a estar compartiendo en mi página de Instagram. Así que una vez más las invito a que me sigan por allá. Y luego viene también esta mascarilla que es para la zona T. Y esta es una de las mascarillas que se hacen peeling. Es para purificar. Es un purificador de poros, chicas. Así que si ustedes tienen problemas con los poros, oh my God, esta mascarilla me encanta. Dice que se debe utilizar de una a dos veces por semana. Esta es una Glow Mask. Este es un limpiador de poros. Tiene aloe de vera, tiene ginger y es un limpiador profundo para los poros. Este es un exfoliador que lo puedes usar en la mañana y en la noche. Y este también lo vamos a estar usando. Y mi esposo, nada más ver la caja, ya se adueñó de esto porque él tiene muchas ojeras. Le salen muchas ojeras y se le inflama mucho toda esta zona de aquí de los ojos. Y estos son unos parches para los ojos. Así que esta ya la perdí desde que él la vio. Me dijo, lo que sea que venga ahí para los ojos es mío. Entonces trae como que esta cosita aquí, esta cucharita. Oh my God, son como gelatinosos, miren. Oh my God, yo amo esto, miren esto, chicas. Pero esto prácticamente que ya lo perdí porque ya él me dijo ya, eso es para mí. Y pues bueno, chicas, eso es lo que me ha venido en esta cajita PR. Y ahora les voy a pasar a compartir una de las mascarillas caseras que son mis favoritas, que son las que yo más uso. Uso una que es con cúrcuma, que la verdad esa mascarilla es lo máximo. Ustedes tienen que probarla, la verdad que es súper excelente. Y la otra mascarilla casera que les estuve compartiendo, que la verdad es que me encantó también. Y una vez que las flores se secan, nosotros solemos rechazarlas o botarlas, y porque no se le da ningún uso porque ya están secas. Pero cuando ya ustedes las ven que se están como marchitando, no las dejen secar del todo, igual ya no se ven tan bonitas. Úsenlas para sus mascarillas caseras, que la verdad es que su piel se los va a agradecer. Yo estuve tomando esas orquídeas que ya se estaban secando y las puse en agüita, las dejé por 24 horas en agua y luego les di un hervorcito y le estuve agregando pues la cúrcuma y creo que le puse un poquito de miel también. Y me estuve haciendo una mascarilla facial que la verdad es que me encantó, chicas, me encantó. Me la puse yo, se la puse a mi esposo. Mi esposo estaba que, oh my God, vuelve a hacer más y vuelve a ponerme porque la piel nos quedó suavecita por tanto tiempo. Creo que como que por 2-3 días estábamos sintiendo la piel bien, bien hidratada. Entonces, esa es una de las mascarillas que más me gusta.
se las voy a estar compartiendo aquí ahora. Y también decirles que les voy a estar dejando en la cajita de descripción la información de estos productos de Pixie para si les llega a interesar que también tengan acceso a ellos. Y volverles a recordar que me sigan en mi página de Instagram, porque allí siempre les comparto todo de primero, lo más novedoso, todo siempre se lo comparto allí. Y pues bueno, chicas, si quieren ver las mascarillas caseras, quédense mirando un poquito más. I'm just trying to have fun. You say love is blind, but that's just some bullshit right there. Cause I'm looking in your eyes and I'm burning fire. Sex on my mind and that's what you want. Here, face to face, and we both know the truth. You call on my bluff, I can't lie like you do. Wish I could tell you that I love you, but I can't. Wish I could call you in the morning, but I can't. Wish I could tell you that I miss you, but I can't. Suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, regalarme un like, que también me ayudas mucho cuando lo haces. YouTube no paga por los likes, pero es como que cuando ustedes me regalan el like, yo digo, wow, les gustó el video, quizás le traigo otro relativo a este, o quizás le traigo algo nuevo para que no se me aburran. Las quiero mucho a todas y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!